Amiga, estoy muy mal. Ayer cometí un pecado mortal. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Ya voy para allá. ¿Qué le pasó? Amiga. ¿Qué? Ayer me emborraché hasta perder la dignidad. Y hoy amanecí con Andrés, el amigo de Pipe. Tranquila, amiga, que no hay nada que con agüita y jabón no quite. Venga para acá. Tranquila, amiga, yo te ayudaré a que borres este suceso de tu vida. Que tus labios nunca hayan rozado esa boca. Y no va a quedar rastro del olor de su piel en su cuerpo. Tranquila, amiga, que eso va para afuera. Hágale con loción toda. Vamos a quemar la prueba del delito. Amiga, repita conmigo este coro. Con agua y jabón, quita este pecado, por favor. Agua y jabón, quita este pecado, por favor. Cuando está con el chico que le gusta. Hey, Ash, ¿quieres un trago? No, Pipe, muchas gracias. Yo para el trago, sí. Pocón, pocón. Ay, no, pero solo tómate uno para que te relajes. Ay, bueno, pero solamente por ti, bobo. Uy, no, 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 qué asco, qué asco. Tráeme agua, Uy, ya me mareé. Cuando está con sus amigas. Chupa. ¡Otro! 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 Con el chico que le gusta. ¿Quieres una empanada? Uy, paso, Pipe. La verdad es que yo soy de poquito comer y me estoy cuidando. Pero si quieres, tráeme una sodita con zumo de limón. Uy, ok. Fit, ¿no? Me gusta. Con sus amigas. ¡Ashley, ya! ¡Está muy gorda! Pues ya, algunos tenemos que morir. Con el chico que le gusta. Oye, ¿y estudias o trabajas? ¡Epa! ¡Ay, tonta! ¡Perremos! Con sus amigas. Chupa, si es verdad que te gusta y sácale el jugo a la... Esa es la que invitó, más mala ella. No, huesísima, no, huesísima, mi. No, esa película muy huesa, lo vi. ¿Quién era? Es otra, ¿cierto? Tenés otra. Por favor, parce, dígale. Dígale usted, yo tengo otra persona y mantengo con usted y con ella. ¿Qué? ¿Él mantiene con vos? ¿Sí? Sí, a veces entre la espada y la pared me encuentro. ¿Qué, muchachos? Bien, ¿o qué, parcero? Bien, ¿vamos o qué? Te saluda. ¡Saluda! Ay, hola, hola, hola. ¿Y por qué le hablas así? ¿Cómo crees que le hable? Cuando a tu amigo me toca hablarle bien, así estemos peleando, saluda bien. ¿Crees que lo bese, que le aplaude porque llegó o qué? Tan grosera, simplemente saluda ya. Muchachos, nos vamos a estrellar. ¡Pues nos matamos! ¡No me importa! ¡Nos matamos, Melita! Mucho más ir al parque, ¿o qué? ¡Parce, están pidiendo libreta! ¿Qué hacemos? Pues vámonos. ¿Qué escucho? Sígame las corrientes. De una, papi. ¡Ey! Caballeros, libreta, por favor. ¡Ay, usted ya va a empezar! ¡Se siempre es con señores, la misma libreta, huevona! Por favor. ¡Espera que me están pidiendo papeles! Cuidado, muchachos, que esa ya es peligrosísima. Viene y nos pega aquí a los cuatro. ¡Ay, pero es que usted a mí nunca me cree! ¡Se los paso! ¡Se los paso! Oiga, ¿cuál de ustedes va a hablar? No. ¿Usted? No. Listo, bueno, listo. ¿Y entonces? Aquí, hermano. Ahora. ¡Listo, ya voy para allá! Peligrosa. Parce, nos creyeron. Y yo que ni novia tengo. Par de maricas. Pendejo, pendejo. Saca una carta. ¿A quién era? A que sea. Listo. ¿Recuérdala? Sí, ya. Listo. Un encendedor. Sí. Papel. Y... esta es tu carta. Dólar a la mitad. Ok. Vamos a coger el billete de 50. Vamos a meterlo en el monedero. Sí. Y como por arte de magia, préstame tu mano. Una moneda. ¡Tarán! Mi billete. Listo, ahorita yo te voy a hacer un truco. ¿Vos ves a esa niña allá? Sí. ¿Quién es? Es mi hermana. Listo. Venga. Listo, pásame tu billetera, pásame la de ella. Listo. Papi, 3 años tuve que trabajar para conseguir mi iPhone X, huevón. Que viera la cámara. Apenas somos dos. Yo veo mono. Uy, perro, me da cama. Desconocidos. ¡Hey, parceros! Con ganas de besarse. Con ganas de que pase lo que pase. Perro. Pues nos enamoramos. Está como eres tú, una hecha. ¡Ay, huevota! ¡Ay, huevón! ¡Mi carro! ¡Mi iPhone! ¡Ah, no, esto, tío! Esto está un me... ¡Vamos!
mató! ¡Oye, oye! ¡Ay, qué chimba de reloj, pana, mira! Hola, amor. Hola, Anderson. ¿Por qué Anderson? Porque quiero que terminemos. ¿Tienes a alguien más? Sí, pero pues no es por eso. O sea, ¿sí me entiende? No te entiendo. Pero me va a superar súper rápido porque va a encontrar a alguien mejor que yo. O sea, no es usted, soy yo. ¿Y este quién es? Eso no se preocupa de mi hijo, pero igual ella me ha hablado muy bien de vos. Vos puedes conseguirte a la mujer así facilito. Mírate el port, vos sos hasta bonito. ¿En serio? ¿O sea, usted cree eso de mí? ¿En serio? Me va a presentar a una amiga. ¿Aló bien? Papi, de hecho, cuando conozcas a alguien me la presentas. Mentiras, papi, pero de todas maneras sería bueno pues como hacer algo en pareja. Sí. Normal. Sí, dale. Muchas gracias por las palabras. O sea, me siento mejor. Estaba un poco mal, pero ya me siento mejor. Es una muy bonita pareja. O sea, que Dios los bendiga y que Dios bendiga al reggaetón y a su familia. Tu novio es súper buena gente. Pero yo te lo dije. Que un señor, super... ¿por qué no me lo habías presentado antes? Más boba. Hay un lugar tan especial. Tan especial. Lo mío, Llamémosla. ¿Cómo así? ¿Qué? ¿Es lo que están haciendo mirando a mi mujer? ¿Perdí mi igual o qué? ¿Cómo va? Que nosotros no estamos mirando a tu mujer. ¿A quién está mirando? ¡Así! ¡Así! ¡Pum! Vecina, qué rica tiene la cuca. Deliciosa. Oiga, vecinita, a todas estas, usted no me podría fiar una cervecita, es que me llegó visita. ¿Puedo? Pues tocaría mirar a ver si de pronto. Vecina, a ese man no le vaya a ocurrir fiarle. Este man es mala paga. Uy, no. No man a todos los vecinos de por aquí la acabo fiando. No le fíes, es una porquería. Dijo que gana buena plata, pero a nadie le paga, vecina. A nadie, Y este es mucho, hijo. Mami, señor, mami, dime, hijo. Mamá, ¿usted qué está haciendo? Estoy viendo Netflix. No, no me diga nada, estoy hablando yo. O sea, ¿usted no le da vergüenza quedarse haciendo nada todo el día? O sea, míreme a mí, yo tengo que madrugar todos los días, tengo que estudiar. Su única responsabilidad en esta casa es mantenerme, darme la ropa, darme la comida, prácticamente darme todo. Y yo no puedo más. Véame las manos, me estoy envejeciendo, yo no doy más. Un poquitico de consideración también. Mi papá, véalo, se la pasa viendo televisión. No, pues es que su papá ha sido un vago toda la vida. O sea, cuidadito, dice, hijo, venga, le ayudo con una tarea, con la exposición. No, Juan Diego haga todo. Mamá, en serio, yo no puedo más. Yo no puedo más, voy a llorar. Ay, hijo, ay, Dios mío, señor, ¿y pues yo qué hago? Me toca hacerlo. Ay, no, hijo, tranquilo. Vaya para el cuarto, vaya a la televisión, vaya, juegue, que yo le hago todas las tareas. Vaya, papito, vaya. Sí, tranquilo. No, espere, ¿qué tal este? ¿Usted por qué me está hablando así? ¡Ah! Amorcito, ¿lista para jugar? Sí, amor. Dailin, es una partida muy importante porque quiero subir de nivel, así que concentrada. Mire, vea, empezamos mal. ¿Yo qué le dijo a usted? Que se esconda. Bueno, ya me escondo. No, dispara, tiene que ir. Pero yo no tengo la culpa. Corra conmigo. Pero espérese, ya voy. Mira, ahora va a matar. Pero me están disparando, haga algo. ¿Dónde no pude salvarla? ¿Vio? Me mataron a mí también. Ah, si ves que con usted no se puede. Ah, me está gritando. Usted está gritando a su novia. No, yo no le estoy gritando, amor. No, espérese, que yo sí tengo razones por qué gritarlo. Amor, ¿se acuerda el 8 de diciembre del año pasado? Que me dijo, estoy con mis papás. Y resultó con la amiguita, con la mejor amiga por allá. No. Y el 31 de enero, acuérdese, él por allá en el río disfrutando con la vieja esa. Estoy con mis papás, ¿verdad? ¿Aló? Igual no quería ni hablar.